estáis? Bienvenidos a otro vídeo de pesca en el canal. Algunos de nuestros clientes y muchos pescadores me habéis preguntado que hable un poco sobre el señuelo Beach Walker Wedge de Duo, un poco sobre sus características, cómo se utiliza y pues nada, en ello estamos. Vamos con otro vídeo, ¿ok? ¡Arrancamos! Pues por aquí lo tenemos, el Duo Beach Walker Wedge, una pasada de señuelo. Bueno, ya se ven las marcas de capturas, dentelladas, que eso es lo que más me gusta en un señuelo. Ahí es donde se demuestra su efectividad. Vamos a hablar primero sobre sus características. Como veis, es un señuelo bastante parecido a lo que sería un press bite, ¿ok? Incluso sus movimientos son bastante parecidos. Mide 120 milímetros y pesa 38 gramos, con lo cual os podéis hacer una idea de los lances que vamos a conseguir. Sus pesos están situados a lo largo de todo el señuelo. Por ejemplo, aquí en la cajita, si sacamos el señuelo, sacamos aquí el cartoncito, por aquí, aquí veremos cómo están dispuestos todos los pesos a lo largo y ancho del señuelo. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Pues muy fácil, que la caída sea totalmente horizontal y haga muy muy buen rolling. El rolling es muy importante en este señuelo, sobre todo cuando caiga y haga este movimiento de lado a lado a lo largo de todo su eje longitudinal, ¿ok? Muy importante cuando hace ese movimiento durante la caída, porque los destellos van a ser brutales, y si además el señuelo tiene holográfico o tiene purpurina, como en este caso este color, pues va a llamar muchísimo la atención de los depredadores. La gama de colores que hemos escogido para el Mediterráneo, como veis por aquí, es súper efectiva, tanto para aguas más tomadas como para momentos de poca luz, amanecer, atardecer, o en otras de más claridad y con el sol en todo lo alto. Ya veis que la gama de colores es fabulosa, cada cual más efectivo, desde los blanquitos, los sardina, los rositas, colores para todos los gustos. El Beach Walker lo podemos utilizar tanto desde orilla como desde embarcación. ¿Y para qué peces? Bueno, aunque ha sido diseñado en Japón para la pesca de depredadores tipo rodaballo y peces planos, e incluso para la lubina japonesa, aquí lo vamos a adaptar para la pesca del bonito, súper efectivo cuando lo pescamos en pajareras, para la pesca de la anjoa y del palometón, tanto para buscar a los palometones desde playas, intentando alcanzar grandes distancias y recogerlo rapidito, como para la anjoa si pescamos en pajareras. Muy efectivo cuando las anjoas están comiendo sardinita pequeña, este señuelo es ideal para ello. No solo vamos a alcanzar las grandes distancias para alcanzar la pajarera, evidentemente, sino que su tamaño y su forma y sus movimientos llaman mucho la atención de la anjoa. Para la pesca de bacoretas de buena talla también es muy efectivo. Si bien el press bite es un señuelo más diseñado para peces potentes porque va mejor armado, para bacoretas de entre 6 y 8 kilos va estupendamente. Asimismo, en playa, cuando buscamos palometones de mediano tamaño, si nos entra uno de 15 kilos o más, ojalá, también lo vamos a poder pelear perfectamente. Yo he sacado anjoas bastante grandes con este señuelo y ni se ha embutado. Aguanta, es un señuelo robusto. Claro, está diseñado para pescas un poquito más ligeras que no el press bite, pero aguanta perfectamente pescas duras. ¿Y cómo lo vamos a mover? Bueno, bastante fácil. Aunque hay muchos pescadores que este tipo de señuelos no acaban de tener muy claros sus movimientos, veremos que son súper sencillos. Lo podemos recoger como si fuera un jig. ¡Pam! ¡Pam! A dientes de sierra. Más rápido, más despacio, a medias aguas, más por el fondo, pero siempre dando mucha prioridad a hacer paradas. No solo en el lance, cuando lancemos y justo caiga en el agua, hay que esperar a que descienda con el pick-up cerrado y la línea tensa para notar cualquier picada, que en esos momentos se dan muchísimas picadas. El Beach Walker va a caer haciendo el rolling y ahí tenemos que estar muy atentos, porque es cuando el depredador la ataca. Otra recogida que me da muy buenos resultados con la anjoa, por ejemplo, en pajarera, es lanzar, dejar que descienda un poco y recogerlo a jerks, pam, 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 para que el Beach Walker vaya en zigzag de lado a lado, que lo hace muy bien. Y dejarlo descender, cuando hacemos por ejemplo 6-7 jerks, dejarlo descender. En el momento que hacemos otra vez la arrancada, muchas picadas se dan ahí. Como veréis ahora en el vídeo que viene después, que os enseño un poco cómo moverlo. Básicamente son las recogidas más efectivas. Lo podemos recoger de manera lineal, que vendrá culeando un poquito, pero a mí como más me gusta es siempre dar tirones, como si pescábamos con jig o a jerks, ¿de acuerdo? Siempre dándole mucha prioridad a la caída, que es básica en este tipo de señuelos. Y poco más, creo que nos vamos a ir al agua, ¿ok? Venga,
os voy a dejar unas cuantas imágenes pescando anjoas desde Pato. Y el Beach Walker que no falla, así que dentro vídeo. Aquí os muestro una de las mejores maneras para recogerlo, dando jerks, pam, 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 y dejándolo descender un poquito, pararlo, y cuando volvemos a arrancar, pam, picadón, guau, wow, tremendo. For me, I need you to stay right there.